¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en una emisión más de Voces Universitarias Televisión. Y para cual, bueno, pues tengo el agrado de estar pues acompañado y rodeado de esta plataforma de Microsoft Teams, el cual me permite conectarme con grandes amigas y amigos, sobre todo maestros y maestras de la Universidad de Quintana Roo. Ahora vamos a llevarle a ustedes la promoción de la licenciatura en Humanidades y para ello me enlazo a través de Microsoft Teams con la doctora Amparo Reyes Velázquez. Bienvenida, doctora, con la maestra María Sánchez Arroba y con el maestro Fidel Flores Quiroz. Bienvenidos a Voces Universitarias Televisión. Y bien, pues sin mayor preámbulo, doctora Amparo Reyes Velázquez, un gusto saludarle y me gustaría que nos comentara, bueno, ¿por qué estudiar esta licenciatura en Humanidades aquí en la Universidad de Quintana Roo? Adelante. Hola, muchas gracias, Edilberto. Como bien señala José Antonio Marina, al quejarnos de la ausencia de la lectura, lo que manifestamos es nuestro miedo de que se olviden de los logros de las humanidades. De suyo, sufriríamos una nueva invasión de los bárbaros. Más aún, en palabras de Mario Vargas Llosa, el espíritu que nos ha hecho salir de las cavernas ha sido atizado por la literatura. Ahora bien, el progreso de la ciencia y de la tecnología sabemos que muchas veces ignora la agonía y el infortunio de la condición humana. Se olvida del ser concreto de carne y hueso. Por ejemplo, se olvida de que la literatura, como diría Octavio Paz, es el espejo de la humanidad. La manifestación de una sociedad, digamos, esa carga también, el arte de las emociones, de la historia de la humanidad. En otras palabras, la literatura es el reencuentro del hombre con el mundo. Por lo demás, nuestro Departamento de Humanidades, bajo los principios altamente humanistas y éticos que emanan de los preceptos de nuestra Universidad de Quintana Roo, se ha dado a la tarea, evidentemente, de formar y educar verdaderos humanistas. Yo creo que bajo este principio, pues, eso es lo que queremos para nuestros estudiantes. Sin duda alguna, doctora Amparo Reyes nos ha dado una cátedra de todo lo que son esos autores, grandes escritores que han sido a lo largo de la historia, ahora sí, de la humanidad, y que son importantes referentes para el estudio de las humanidades, doctor Amparo. ¿Cuáles son, digamos, también parte fundamental de lo que el alumno debe de estar teniendo como referente para entender las humanidades? Bueno, evidentemente, en principio, debe de tener un interés esmerado por la lectura, como bien he mencionado, ¿no? Esta formación lectora se la va a dar la misma universidad y que de algún modo él va a llegar a consolidar, lleva una asignatura, si mal no recuerdo, morfología del español, que de algún modo esta y otras asignaturas le van a dar cierta solidez a su español, cierta solidez a su sintaxis y tener evidentemente un mejor manejo de la lengua. Por otra parte, el alumno interesado en cursar el programa educativo de humanidades deberá mostrar la capacidad de análisis, de síntesis y, por supuesto, tener una vocación, indiscutiblemente, en las áreas científicas, humanísticas y la docencia. Yo diría hasta acá que este es uno de los puntos nodales para el estudiante, el aspirante de la carrera de Humanidades. Excelente, doctora Amparo Reyes. Pues muchísimas gracias por este preámbulo muy acertado de lo que es esta carrera de licenciatura en Humanidades. Maestro Fidel Flores Quiroz, también bienvenido a Voces Universitarias Televisión. Me gustaría que, bueno, hiciera un complemento de lo que nos ha comentado la doctora Amparo Reyes sobre lo que es importante que debe tener el aspirante a la licenciatura en Humanidades. ¿Qué otras materias son sustantivas y propias de esta carrera que van a estar, pues, también formando a nuestro universitario en esta carrera de licenciatura en Humanidades? Maestro Fidel, adelante. Hola. Y muchas gracias. Hola, buenos días, tardes, no sé a qué hora nos estén viendo, ¿no? Esta nueva realidad en línea nos permite vernos a todas horas, entrar a las casas de la audiencia a todas horas. Pues saludo a toda la audiencia que nos vaya a ver, y bueno, me dirijo específicamente a ese público que nosotros podamos cautivar,
a todos los chicos que están a punto de tomar esta gran decisión de pues comenzar una carrera universitaria, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que pues en la máxima casa de estudios del estado, como lo es la Universidad de Quintana Roo, que además se está transformando, que además anda de aniversario, que además anda pues reformulando la mayoría de sus planes de estudio, ¿no? De sus programas de estudio. En nuestro caso, nosotros ya hemos reformulado nuestro plan de estudio en el año 2019, ya fue aprobado por todos los consejos, nuestro plan de estudio está actualizado, está reformado, está evaluado por las instancias correspondientes. Y bueno, dentro de este plan nosotros tenemos asignaturas básicas, muy, muy básicas, que van a ser de nuestros estudiantes un egresado capaz y competente, ¿no? En este mundo pues tan, tan demandante cada vez más con todas las carreras. Es por ello que nuestras asignaturas más relevantes, todas son relevantes naturalmente, por algo están ahí, pero las que caracterizan muy específicamente al humanista, pues básicamente las podemos dividir en tres áreas, que es el español, en su defecto la lingüística, la historia y la filosofía, ¿no? Que es mi área. En ese sentido, las asignaturas más relevantes, pues bueno, la del español, yo me atrevería a decir, son varias, ¿no? Por ahí ya nos hablará un poquito más la maestra de ellas. A su vez se dividen también en algunas asignaturas importantes en el ámbito de la literatura, análisis literario y otro tipo de cuestiones. Y bueno, pues dentro del área de filosofía hay dos muy, muy nuevas, bueno, dos nuevas que tenemos recientemente en nuestro plan de estudio, que es antropología filosófica y filosofía de la cultura, que son innovadoras, que son pues lo que está funcionando ahorita dentro del marco europeo de competencias, que es de donde nosotros estamos tomando el modelo de competencias. Estas asignaturas, a su vez Maya también, que es muy específica de nuestra área, Maya, repito, morfología, todas estas de literatura, de español, antropología filosófica, filosofía de la cultura, todas nuestras asignaturas buscan en específico forjar en los estudiantes una conciencia crítica. Una conciencia crítica que es indispensable en estos tiempos en donde, bueno, pues acaba de pasar esta cuestión del aborto, en donde nosotros podemos, contar como formadores, nosotros formamos espíritus críticos capaces de brindar argumentos sólidos y no meras opiniones a partir de nuestras creencias. Nuestros estudiantes, a partir de las asignaturas que nosotros les impartimos, que son estas que más o menos comentaba, forjamos espíritu crítico que le permiten al estudiante pensar, reflexionar y formular argumentos capaces de transformar su entorno. Nosotros formulamos crítica, formulamos reflexión y formulamos cultura. Un humanista hace precisamente eso, forja crítica, reflexión y cultura. Repito, tres cosas que resultan indispensables en un país como el nuestro, que acaba de cambiar de un gobierno que por muchos años se mantuvo en el poder, de un solo partido, de un solo color, a otro. Necesitamos evaluar críticamente este otro gobierno que está ahora trabajando, necesitamos también forjar nueva cultura a partir de la que ya tenemos, replantearnos nuestros valores culturales, nuestro porvenir intelectual. Y finalmente, pues, lo vamos a hacer esto, vamos a establecer crítica y vamos a reformular la cultura a partir de la reflexión. Por esto este tridente me parece tan poderoso y tan representativo de nuestra licenciatura. Crítica, reflexión y cultura. Cosas que trabajamos en todas y cada una de nuestras asignaturas. Sin duda alguna, esto, crítica, reflexión y cultura, es parte fundamental de lo que pues tiene esta licenciatura en Humanidades aquí en la Universidad de Quintana Roo. Antes de irnos al corte, tenemos por aquí unos 3 minutitos para regresar después a platicar con la maestra Sánchez Arroba, que está aquí con nosotros, uno de los alumnos también. Doctor Amparo Reyes Velázquez, ¿qué le deja, además de esto que acaba de comentar el maestro Fidel Flores, a un humanista? ¿Qué otro complemento fundamental también sería de ingrediente mayor para los humanistas dentro de esta carrera? Pues bueno, yo creo que ya lo ha sintetizado bastante bien Fidel, tener una visión crítica y reflexiva, evidentemente, de este entorno, del entorno político, social y económico, no solamente de nuestro país, sino del mundo que nos rodea. Entonces yo creo que el alumno, desde una visión humanista, debe de corresponder, ¿no? En su sentido humanístico, debe de responder a ese
mundo circundante. Excelente, maestra Amparo. Pues muchísimas gracias. ¿Qué les parece si me acompañan a hacer una pequeña pausa? Y regresamos con más aquí en Voces Universitarias Televisión. Regresamos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces Universitarias Televisión. Les recordamos que también tenemos nuestra emisión en radio, los viernes en punto de las 4 de la tarde a través del 95.3 KISS FM, donde también usted estará conociendo a los actores y actrices de lo que son la promoción de la Universidad de Quintana Roo y todas sus carreras que tiene a lo largo y ancho del territorio de Quintana Roo. Y bueno, pues ahora seguimos platicando aquí en televisión con los protagonistas de la licenciatura en Humanidades. Agradezco mucho a la doctora Amparo Reyes, al maestro Fidel Argenis, que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues platicar ahora con la maestra Mariana Sánchez Arroba. Bienvenida, doctora, maestra, gusto verla de nueva cuenta. Y ahorita platicamos con José Manuel, que también está aquí con nosotros en esta plataforma virtual. Maestra Sánchez Arroba, pues, ¿qué tan importante es el conocimiento del español dentro de esta licenciatura en Humanidades? Adelante, maestra Sánchez Arroba, bienvenida. Sí, yo creo que el conocimiento de la lengua española es importante para todo docente de cualquier nivel y en cualquier espacio, ¿no? Incluso, pues, por supuesto, en el espacio universitario. Entonces, mis compañeros han hablado bien de la licenciatura en Humanidades, que se orienta hacia la formación de futuros docentes de español, historia y filosofía. La doctora Amparo ha resaltado la actividad de la lectura, pero falta otra que es muy importante, que es la de la escritura. Entonces, obviamente, primero leemos para luego, como bien dice el maestro Fidel, reflexionamos, criticamos y pues tenemos que escribir. Entonces, un área importante de la carrera de Humanidades, entre las asignaturas nuevas, como dice la nueva cara de la carrera, pues tenemos una asignatura de comunicación académica español, redacción académica en español, alfabetización académica y corrección, no recuerdo cómo se llama, corrección editorial, algo así, ¿no? Dirigido, porque pues estamos en un país con una gran tradición editorial, ¿no? De las editoriales de la lengua española más importantes en el mundo, pues están en España, en México y en Argentina. Y entonces la intención es formar futuros docentes que además plasmen todo ese producto de su reflexión, toda esa argumentación en textos, ¿no? En textos en lengua española, adecuadamente escritos como para poder ser comprendidos, ¿no? O sea, no con un enfoque prescriptivista, normativista, sino para facilitar la comprensión lectora por parte del oyente, o sea, escribiendo, pensando en que quiero comunicar y por lo tanto quiero ser comprendido. Y entonces en la asignatura, en la carrera de Humanidades, hay 4 cursos de descripción de la estructura de la lengua española, además de los que ya mencioné, morfología del español, sintaxis del español, semántica y pragmática del español. Entonces son asignaturas que nos ayudan a conocer algo que está internalizado en nuestra mente desde que nacimos y que lo hemos aprendido de manera inconsciente desde que estábamos en el vientre materno y sin embargo no hemos reflexionado sobre eso, que al final es la herramienta con la cual pensamos, con la cual argumentamos, ¿no? Y entonces, bueno, en eso se concentra la lengua, por eso las asignaturas de lingüística, y hay, en el área de español, hay asignaturas de lingüística y hay asignaturas de literatura. Estamos celebrando, de alguna manera, pues los 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Si vemos así lo que ha pasado durante estos 100 años, gracias a Dios, ya hemos logrado una disminución total de los índices de analfabetismo, se ha aumentado el nivel educativo de nuestra población, pero pues ahora también ya hay más acceso a la educación universitaria y entonces una línea muy importante es la alfabetización académica. Y aspiramos a de repente en algún momento crear centros de escritura en las universidades del Estado para ofrecer, para apoyar, bueno, estarían precisamente los egresados de Humanidades Español, podrían ser las personas que apoyarían a toda la comunidad universitaria, ¿no? Que tenga interés en mejorar o en producir un texto que se encuentre adecuado para ser publicado en una
en una editorial sumamente respetable como las que existen en nuestro país, ¿no? Entonces, es lo que puedo decir, no sé, alguna otra pregunta. No, claro que sí, maestra Sánchez Arroba, realmente ha usted también dado un panorama histórico de lo que ha sido pues la educación también en México, y qué bien que es importante que hoy día pues las universidades son este vínculo importante de transformación, de educación, de reeducación también hacia los universitarios, este replanteamiento que en un momento dado comentó el maestro Fidel Flores en el primer bloque, de la nueva estructura de la carrera, de cómo también se han obviamente buscado nuevos enfoques de cómo enseñarle a las y los universitarios dentro de la Universidad de Quintana Roo. Bueno, y para ello, bueno, tenemos aquí invitado a uno de ellos precisamente, que es parte de esta nueva generación de estudiantes que han entrado con este nuevo esquema dentro de la licenciatura en Humanidades. ¿Qué tal, José Samuel Meix? Bienvenido a Voces Universitarias Televisión. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario a ti, José Manuel. Pues realmente, mira, estamos buscando pues que también las y los jóvenes que quieran ingresar a la Universidad de Quintana Roo, pues vean en ti un referente. ¿Cómo fue que tú decidiste estudiar esta licenciatura en Humanidades? Bueno, pues la decisión la tomé muy de forma personal, porque pues también es evidente, ¿no?, que actualmente muchas personas o muchos jóvenes tienden a subestimar un poco el área de las humanidades. Sin embargo, pues en realidad no. O sea, las humanidades son como cualquier otro tipo de ciencia, algo que aporta a la sociedad. Y eso es lo que yo quiero. Yo nací en una comunidad maya, una comunidad indígena, donde pues yo creo que todo tiene que ver, ¿no? El hecho de haber nacido en un contexto como en el que yo nací, pues me empujan a tomar esta elección, a pesar de que, pues bueno, existen muchas opciones aquí en el estado. Pues esta licenciatura es más enfocada a personas a quienes nos gusta la lectura, a quienes nos gusta escribir, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo decidí porque, pues, yo al saber de la licenciatura de Humanidades no lo tomé tanto como unos estudios, ¿no? Como se pudiera ver en su momento o algún estudiante pudiera verlo, sino lo veo como algo entretenido, ¿no? O sea, el leer, el conocer de autores, el aprender de esta bella lengua que es el español, es algo muy enriquecedor que pues nosotros podemos en el futuro transmitirle a las personas de nuestro país. Esa es la razón por la cual decido. Excelente, José Manuel. ¿Tú eres de alguna comunidad de la zona maya? ¿Puedes comentarnos? Y también si hablas la lengua. Sí, yo soy proveniente de la comunidad de Tijosuco y mi lengua materna es la lengua maya. Excelente, ¿no? Pues realmente me da mucho gusto y un orgullo de que seas alumno de la Universidad de Quintana Roo. Seguramente esta nueva virtualidad y modalidad no ha permitido estar aquí en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, pero sin duda alguna vemos que la conectividad y esto lo que hace la tecnología, pues hace que también tengamos pensamientos pues enriquecedores desde tu punto de vista como nuevo estudiante en esta nueva modalidad, que la tecnología abre las puertas y sin duda alguna en Teosuco, que es la raíz, creo que más fuerte que tenemos en cuanto a las cuestiones mayas y de origen maya, sin duda alguna te felicito que tengas esta visión tan importante ya creada desde un principio para ti. ¿Qué les dirías? Me gustaría que hicieras una invitación para aquellos jóvenes que estuvieran interesados en estudiar esta licenciatura en Humanidades. Adelante, José Manuel Meix. Bueno, pues sí, yo invito a todos aquellos jóvenes que estén interesados o aquellas personas a quienes les apasiona conocer sobre las culturas de su entorno, ¿no? Más en específico de la cultura maya, a las personas a quienes les gusta la lingüística, a las personas a quienes les gusta leer simplemente por el mero placer de leer, les invito a que, y les informo que el hecho de leer, pues sí puede ser una profesión, ¿no? Puede ser una profesión súper, súper padre. El hecho de tener algún ocio que se convierta en nuestra futura profesión, pues la Universidad de Quintana Roo a través de esta licenciatura se los ofrece. Bueno, pues ahorita, en,
quien al titular que unico Maya Tutankobe, Kailube Tutalushoko, licenciatura de humanidades, tu Universidad de Quintana Roo, Guaye, Yana, Yana, Otke, Hachmach, Hachman, ya alcanza ho, Hachman, Utmeya ho, ya Shambak en la Canech. Y bueno, lo que recién acaba yo de decir es que invito a todas las personas que estén interesadas. Aquí en la universidad, en esta licenciatura, todos los profesores son excelentes. Desde mi punto de vista, nos ofrecen un panorama cultural muy, muy relativo. Nos ayudan a abrir nuestra visión ante el mundo. Esa es la invitación que yo hago a todos interesados. Pues muy bien, muchas gracias José Manuel Mesh por esta invitación que hiciste a las y los jóvenes que desean estudiar y sobre todo pues aquellos que se identifiquen contigo de la zona maya que vean esta licenciatura como una oportunidad de ingresar a la Universidad de Quintana Roo. Agradezco también al maestro Fidel Flores Quiroz que haya estado aquí con nosotros. Muchas gracias maestro Fidel. Muchísimas gracias y pues bueno, queda la invitación abierta. Los esperamos con los brazos abiertos, la Universidad de Quintana Roo, en específico la licenciatura en Humanidades. Repito, es necesario en un país como el nuestro, en un mundo como el nuestro, activar la reflexión para hacer crítica, para hacer cultura. Y bueno, eso lo hacemos en la Universidad de Quintana Roo, en la licenciatura en Humanidades, que es además una licenciatura que está viva. Tenemos muchísimos eventos también, muchísimos coloquios, muchísimos seminarios de investigación, muchísimos talleres que activan todas estas cosas que acabamos de decir. Y bueno, pues los esperamos. Muchas gracias, maestro Fidel. Maestra Mariana Sánchez Orba, un gusto verla muy bien y sobre todo que bueno, pues nos despedimos de este programa de Voces Universidades Televisión. Muchas gracias, maestra Mariana Sánchez Orba. Sí, no, un gusto. Yo no conocía personalmente, bueno, no conozco personalmente a Sam, pero Sam en estos momentos es mi alumno y es un alumno muy destacado, ¿no? Entonces, es la primera vez que veo su rostro a través de esta simpática entrevista, ¿no? Y porque, pues, si bien él se conecta a clases, no conecta a su cámara. Entonces, tenía mucha curiosidad por conocer su rostro. Me ha encantado escucharlo en maya. Es el único hablante de maya que es nuestro alumno. Y entonces, es muy importante esto, ¿no? O sea, el hecho de que está compartiendo conmigo la asignatura de morfología del español. Pero curiosamente nosotros hablamos nuestras lenguas maternas y no conocemos nuestra estructura. Entonces es importante conocer la estructura de esas dos lenguas que están en el cerebro, en la mente, internalizadas de Sam, que además le va a facilitar el aprendizaje de segundas lenguas, que eso también es importante, ¿no? O sea, son lenguas obligatorias en la asignatura, pues el maya y el inglés, porque el inglés es para todo estudiante, para todo profesionista. Pero una vez que ya uno conoce la estructura de su lengua materna, se le facilita el acceso a otras lenguas y vivimos en un contexto de mucho turismo, de mucha globalización. Así que lo ideal también es que nuestros alumnos de humanidades abran su mente pues, al italiano, al francés, al alemán, al chino. Entonces, pues aquí tenemos un futuro trilingüe. Excelente. Por supuesto que así será con Samuel. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sánchez Arroba, por ese comentario final. Doctora Amparo Reyes, un gusto verla también, de verdad. Esta plataforma nos ha podido, ahora sí, permitirnos, pues, saludarnos, como bien lo comenta la maestra, de volvernos a ver de manera aunque sea virtual. Doctora Amparo Reyes, un gusto verla y su comentario final, por favor. Bueno, debo decir lo mismo que María Elena con respecto a Sams. Samuel es un alumno brillante, inteligente. Bueno, para finalizar, podría decir que hoy por hoy, ante un mundo vertiginosamente globalizado, pero además virtual, capaz de aniquilar al hombre, tal vez sea paradójica en ese sentido, necesitamos salvar los logros de la humanidad a esta nueva realidad alumbrada por la razón. Necesitamos seres concretos de carne y hueso, evidentemente no máquinas. Necesitamos seres pensantes que bajo la esgrima de la razón, pero cargados de sensibilidad social, sean capaces de enfrentar los desafíos de la humanidad. Es todo. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, doctora Amparo Reyes, maestra Sánchez Arroba, maestro Fidel Flores, y sobre todo gracias a ti, Samuel Mesh, por compartir esto con la comunidad universitaria. Y a usted, amigo televidente, pues así llegamos a la finalización de Voces Universitarias Televisión. Hasta la próxima.